Tenemos la lechuga, los pimentones, esta es una huerta social, cada uno de nosotros en las casas también tenemos, pues no tan grande, pero sí tenemos un espacio en el cual también hemos implementado, unos manejamos con tomate, otros con cebolla, igual entonces nos sostenemos cuando no tenemos aquí, entonces traemos esto. Pero sí a la gente le ha gustado. Yo tengo mis cuatro hijos mayores y hubo inconveniente con ellos. Entonces volvimos otra vez al Caquetá. Tuvimos que trabajar, pasar momentos duros para estar donde estamos hoy en día. Mis hijos iban a ser reclutados. Entonces, no digo iban a hacerlo, fueron, sino que por la comunidad, por ver en la valentía que yo tenía, la gente me ayudó. Y a mí me entregaron mis dos hijos que se los habían llevado. Vengan, hagan parte de esto. Venga, vamos a trabajar. Porque esto no va a ser solamente para una persona, sino para todos ustedes. Y ahí usted está viendo la comunidad que está en este cuento, tiene ganas de trabajar y está aquí trabajando por esta tienda de paz.